El candidato a la gobernación de Antioquia, Juan Camilo Restrepo, dijo que es responsabilidad de los dirigentes políticos y públicos obrar con transparencia, por lo que durante el acto de inscripción oficial de su candidatura en la Registraduría Nacional del Estado Civil, entregó su última declaración de renta. Como queremos generar confianza, como no tengo pasados oscuros, como miro a los ojos a todos los antioqueños, es que quiero entregarle a los medios de comunicación, a los habitantes de Antioquia, mi última declaración de renta. Mi patrimonio líquido, que es muestra de la confianza que debemos generarle al pueblo antioqueño. El candidato del Partido Conservador expresó que Antioquia tiene que mirar hacia adelante e hizo un llamado a quienes ya han administrado el departamento para que permitan que a la gobernación lleguen nuevos liderazgos de personas que quieren hacer las cosas bien por los antioqueños. El sistema democrático de Colombia y lo que está pasando en Antioquia es que en lugar de fortalecer las instituciones y los partidos políticos, hay figuras que lo que están haciendo es debilitándolas. Nosotros desde un principio dijimos, vamos a solicitar el aval del Partido Conservador, vamos a ganarnos la base de dicha colectividad. Y es así como obtuvimos el aval y hoy nos estamos inscribiendo. Nosotros no creemos que sea conveniente para una democracia recoger firmas por la mañana, amparados de la inclusión, y por la tarde y por la noche, de manera vergonzante, reunirse con los políticos. Restrepo se comprometió a que durante su mandato no venderá la FLA, manteniéndola 100% pública. También se comprometió a capitalizar Sabia Salud para mejorar la prestación de servicios de la red hospitalaria de Antioquia y a recomponer las relaciones con EPM.